La ciencia de viajar. ¡Hola, niños! ¡Hola, Bodo Barbodo! Niños, hoy voy a enseñarles cómo viajar. ¿Están listos? Barbodo, ¿a dónde vamos? ¡Australia! Pero Australia está rodeada por océano. No podemos llegar a pie. ¡Yo sí! Mira, aquí está Australia. ¿Lo ves? Y este es el océano que lo rodea. No hay manera de llegar a pie. Les da miedo caminar sobre agua. ¡Vean esto! ¡Ay, ay, ay, ay! Si no quieren mojarse los pies, viajaremos en un avión. Pero es un globo aerostático. ¡Exacto! ¡Eso dije! ¡Entren! ¡Morfos, vámonos! ¡Bodo Barbodo, espera! ¡Dejaste el mapa y la brújula! ¡Ah, y tu mochila! ¡Por favor! ¡Eso no sirve para nada! ¿Cómo sabremos hacia dónde volar? ¡Necesitamos el mapa! ¡Ja! ¡Olviden el mapa! ¡La nariz sabe! ¿Lo huelen? ¡Australia! ¡A toda velocidad, Morfos! ¡Oh, sí! ¡Por fin! ¡Algo está mal en esta foto! ¿Qué más da? ¡Bienvenidos a Australia! ¡Barbodo! ¡Ahí dice Polo Norte! ¡Estás perdido! En lugar de Australia, llegaste al Polo Norte. Todo es parte del plan. Primero conquistamos el Polo Norte y luego Australia. ¡Vayamos por partes! Barbudo, pero hace mucho frío. Necesitas cubrirte. ¡Tonterías! Caminando entraremos en calor. Caminar por la nieve es una habilidad especial. Déjame mostrarte cómo se hace. Para andar por la nieve necesitas un par de esquís. ¡Hace mucho frío aquí! ¡Caliente! Barbudo, pero no tenemos té. Dejaste todo el equipaje en casa. ¡No tenemos té! Bueno, niños, hemos viajado bastante. ¡Es hora de volver a casita! ¡Morfos, suban! Muy bien, niños, repasemos esto. ¿Qué es lo más importante cuando viajan? El olfato. Lo más importante al viajar es prepararse. ¿Entendido? Entendido, Barbodo. Entonces, ¿por qué siguen sentados? ¡Arriba y prepárense! ¡Guau! ¿Cuántas cosas por aquí? A ver, ¿qué llevamos? Necesitamos una brújula y un mapa para no perdernos. La comida y el agua para reponer fuerzas. Un buen abrigo por si hace viento y frío. Y un chaleco salvavidas para no ahogarnos. Pero, Barbodo, ¿por qué llevas todo eso? ¡Vamos a conquistar el océano! Barbodo, eso es el estanque, no el océano. ¡Claro! Cada estanque desemboca en el océano. Es el ciclo del agua. Así que tranquilos, ya llegaremos al océano. Llegada. ¡Hola, niños! ¡Hola, Barbodo! ¡Niños, acabamos de llegar a Ámsterdam! ¡Es tan brillante! ¡Una ciudad hecha de vidrio! ¡Hay tanta gente y cafeterías aquí! Pero, Barbodo, esto no es Ámsterdam. Solo el aeropuerto de Ámsterdam Schiphol. Aún tienes que entrar en la ciudad de Ámsterdam. ¿Qué creen que hago? ¡Estoy esperando el tren! ¡Llegará aquí pronto! No es buena idea esperarlo aquí, Barbodo. Los trenes llegan a la estación del tren. ¡Sí, obviamente! ¡Morfos, busquen una estación de tren! ¡Rápido! ¿A ustedes esto les parece una estación? Ok, un bagel estaría bien. Muy bien, niños. No pudimos encontrar la estación. ¿Recuerdan qué les he enseñado a hacer en situaciones como esta? Preguntar a la gente del lugar. ¿Eh? ¡Es
llegando a la estación. ¿Puedes ayudarme? Sorry, what did you say? I don't understand you. ¿Qué pasa con él? ¡Solo está haciendo ruidos! ¡Un tren! I'm sorry. Barbudo, él no habla español. ¿Es que tuba? ¿Tuba? ¿Por qué me ofreces una tuba? ¿Quién en su sano juicio? ¡No toco la tuba! ¡Necesito un tren! ¡Un tren! Perdón, je ne comprends pas. ¿Esa señora habla francés? Las personas de otros países hablan en otros idiomas. De acuerdo, yo también hablaré en otro idioma. Lo siento, no comprendo. Este tipo está cuco. Me tomé la molestia de hablar con él en un idioma diferente y ¡pum! Solo me contestó en español. Sin más, niños. Si la lengua no funcionó, usaremos la barba. ¡Aquí vamos! ¿Por qué no buscamos señalamientos? ¡Súper! Siempre hay señalamientos con dibujos en los aeropuertos. ¿Lo ven? Rebotar sobre mi barba me trae buenas ideas. Solo tenemos que averiguar cuál de esos dibujos es el de la estación del tren. Ese es un dibujo de una taza. Es una cafetería. Eso es un baño. Eso es una señal de taxi. Y ahí hay un tren y una flecha. Eso significa que la estación del tren está por allá. Llevo mucho tiempo queriendo visitar Ámsterdam. Es el único lugar donde se pueden ver las pirámides egipcias. Y las pirámides egipcias están en Egipto. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Disculpe, ¿cuánto dura el viaje en tren a Egipto? What did you say? Oh, yes, pyramids. Just a second. Gracias, amigo. Es un largo viaje. Bueno, al menos mi compañero de viaje es amable. Me regaló un teléfono. Barbudo, no es un regalo. Sí, no es ningún regalo si las pirámides están tan lejos. Lo principal, niños, es que aprendan idiomas. Si no, van a perderse sin mí. Could you please give me back my phone? Oh. Monsieur, mon téléphone, s'il vous plaît. Ah, señor, dame el mío celular, por favor. Oh. Barbudo, él quiere su teléfono de vuelta. No veo por qué alguien querría recuperar esa cosa. No ha causado más que problemas de nada. ¿Cómo escalar la pirámide de Keops? ¡Hola, niños! ¡Hola, Bodo! Hoy les enseñaré a conquistar grandes alturas. ¡Vamos a ir a la cima de una pirámide egipcia! Bodo, los alpinistas suben montañas, no pirámides. No son para escalar. ¿Para qué más servirían? Los antiguos egipcios las construyeron para glorificar a sus reyes. También obtendremos un poco de gloria. ¡Vamos a escalar esta! ¡Es la más alta! ¡Es la pirámide de Keops! ¡La escalaremos muy rápido! ¡Keops ni siquiera va a notarnos! ¡Bodo! ¡Keops vivió hace más de 4.500 años! Muy bien, niños. ¿Listos? ¡Ahora plantaremos mi bandera aquí! ¡Bodo, mira! Dice que no se permite subir a la pirámide. El tal Keops se cree muy listo con su gran cartel de no subir. Pero Bodo puede ser más listo que él. Miren. ¡He reducido la pirámide y la he conquistado! ¡Bodo, conocemos ese truco! La pirámide está muy lejos, por eso parece pequeña. ¡La conquisté! ¡La conquisté! ¡La conquisté! ¿No les gustan los trucos? ¡Entonces! ¡Es hora de maniobras! ¡Puedes saltar en paracaídas a la pirámide! ¿Pero quién se cree ese tal Keops? ¿No escalar? ¿No encoger? ¡No lanzarse desde el cielo! ¿Pero te está permitido entrar? ¿En serio? ¿Puedo entrar? ¡Conquistaré esta pirámide desde adentro! ¡Qué terrible! ¿Ni una sola ventana? ¿Cómo vivían aquí? Nadie vivía en las pirámides. Los faraones eran enterrados ahí. ¡Oh! ¿Qué son esos faraones? Así se les decía a los reyes del Antiguo Egipto. La gente pensaba que un faraón era un dios traído a la vida en la tierra. Es por eso que algunos faraones hicieron que el pueblo construyera tumbas enormes mientras aún estaban vivos. Esta fue construida para el faraón Keops. Aquí está su tumba.
Entonces, para conquistar estas grandes y viejas pirámides... ¡Yo sé! Podrías convertirte en científico. Los expertos científicos pueden subir a las pirámides. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Una visita rápida a la biblioteca y pronto seré un experto. Niños, la pirámide de Keops está formada por más de 1,5 millones de bloques de piedra. Y cada uno pesa lo que un automóvil. El peso total de la pirámide es de 4 millones de toneladas. El mismo peso que 1,500 edificios de 5 pisos. Es como una ciudad entera. La gente todavía no está segura de cómo los antiguos egipcios lograron construir una estructura tan grande sin ningún equipo pesado. Y eso es todo lo que hay que saber sobre Keops. ¡Qué bien! ¡Ah! ¡Ya has conquistado la pirámide! ¡Tranquilos! No tan fuerte, me asustaron. ¿Alguien podría bajarme de aquí? ¡Le temo a las alturas! ¿Cómo obtener una visa? ¡Hola, Bodo Barbodo! ¡Hola, niños! Hoy les voy a enseñar a nadar en un lago. ¡Así! ¿Ya vieron? ¡Vengan! ¡El lago está bien! Bodo, el estanque se redujo por el calor. Pero mira, hay un lago mucho más grande cerca. Mientras más grande sea el lago, más cosas tenemos que llevar. ¿Ok? ¡Vamos a ese lago! ¡El lago! ¡Vayamos rápido! Llegaste a la frontera. ¿Qué dijo? Oye, molinillo de café, déjanos pasar al lago ahora mismo. Muestra tu visa, por favor. Ah, ¿por qué no lo dijiste? Esperen un segundo. ¡Ten! No. Oh, esto no es. Aquí tienes. No. Ay, este no era. No. ¿De dónde salió el pato? ¿Aquí tengo un colchón? No. ¡Mira! ¡Toma esta toalla! No, 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 no. ¿Qué es lo que quieres de mí? ¡Ya no tengo nada más! No, 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 no. Bodo, el lago está en otro país. Para ingresar necesitas presentar tu permiso de entrada que se llama visa. Puedes sacarla en la embajada. Está bien. Conseguiré una visa en la embajada. Necesito una visa, por favor. Ponga su pasaporte internacional en la caja. ¿Pasaporte? Un pasaporte internacional es un documento que se usa para viajar al extranjero. Tiene tu nombre y tu foto. Ok. Iré a conseguirte un pasaporte internacional. Disculpa, ¿puedes darme un pasaporte internacional? Pon tus certificados y solicitud en la caja. Ok, primero el certificado y luego la foto. ¡Salió bien! ¡Y otra! ¡Mira eso! ¡Está mejor! ¡La solicitud! ¡Una solicitud, por favor! ¡Gracias! ¡Ahora vamos por el pasaporte y la visa! Ok, aquí tienes. ¡Esta es mi visa! ¡No! ¿Eh? ¿Qué está mal ahora? ¡Bodo! ¡Sacaste una visa para el país equivocado! ¿Cómo puedo saber dónde ir para obtener una visa para el país correcto? ¡Ah, Bodo, mira! Esta es la misma bandera que está en la entrada. ¿Esa es? ¡Muchas gracias, niños! Está bien, creo que lo lograré. Entonces, el sello aquí. ¿Ese es el final de la línea? ¿Puedo pasar? ¡Se me hace tarde! ¡Finalmente! ¡Es hora de nadar! Bodo, olvidaste tu traje de baño y tu toalla. Ok. ¿Qué? ¿Otra vez? Parece que tu visa solo era válida para una entrada. Es una visa de entrada única. No puedes usarla dos veces, pero puedes sacar una visa de múltiples entradas para nadar en el agua a diario. ¿Puedes firmar, por favor? ¿Dónde debo poner el sello? Gracias. ¿Ese es el final de la línea? ¿La de aquí? ¿Esta es de aquí? ¿Qué sala? ¡Esta no lo sé! Muy bien, niños. Así se va a nadar a un lago. Escriban esto. Lo primero que deben hacer es ir a otro país. Para ir a otro país, necesitan una visa. Para sacar una visa, necesitan pasaporte. Y para un pasaporte, necesitan nombre de su madre, nombre de su padre, nombre de su hermana, nombre de sus primos. Foto desde París. ¡Wow! ¡París!
¿Estás listo? ¡Así! ¡Hola, Bodo! ¿Qué estás haciendo? ¡Hola, niños! Estoy tomando una foto para mi mami. Y así es como tomas fotos de ti mismo en París. ¿Qué estás fotografiando? Debes tomar fotos de mí, no de una antena gigante. Eso no es una antena, es la Torre Eiffel. Fue construida por el ingeniero Gustave Eiffel para la Exposición Universal de París de 1889. 20 años después iba a ser derribada. Pero como vino mucha gente a verla, decidieron quedársela. ¿Todos la han visto menos yo? ¡Vamos a la torre y tomemos algunas fotos ahora mismo! ¡Esta cosa es enorme! ¡Ni siquiera cabe en la cámara! La torre tiene 324 metros de altura. Y pesa 10.000 toneladas, que en realidad no es mucho para su tamaño. ¡Bodo! No puedes acortar la torre. Solo da unos pasos atrás si quieres verla toda. Sí, esto está mejor. ¿Qué sucede? Cada año, 7 millones de turistas vienen a ver la Torre Eiffel. Eso es 3 veces y media el número de personas que viven en París. ¡Retrocedan todos! Estoy tomando una foto para mi mami. ¡Hagámoslo! ¡Así y así! ¡Excelente! ¡Ahora así y así! ¡La cámara me adora! ¡Ahora sí! ¡Ah! ¡Que esto sea una lección! ¡Es peligroso sacar fotos en París! ¡Que viva la Francia! También puedes tomar fotos en la propia torre. Bonjour. Pardon, maman. Estoy en el ascensor. No puedo hablar. ¡Wow! 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 ¡Esa casa es muy graciosa! Bodo, eso no es una casa. Es la Catedral de Notre Dame. Y este es el Louvre. Este es el Centro Pompidou, uno de los museos de arte moderno más famosos. Y esta es la Basílica del Sagrado Corazón. ¡Niños, no se distraigan! ¡Estamos demasiado alto aquí! Entre 1889 y 1930, la Torre Eiffel fue el edificio más alto de la Tierra. Ya que son tan listos, les tengo una prueba rápida. Todos estos edificios alguna vez fueron los más altos del mundo. Pónganlos en orden cronológico. La pirámide de Keops fue la primera en aparecer. Luego vino la Catedral de Colonia en Alemania. Luego vino el monumento a Washington. La siguiente fue la Torre Eiffel. Y el rascacielos de Dubái fue construido muy recientemente. Es 2 veces y media más alto que la Torre Eiffel. ¡Ya basta! Niños, ahora ya saben cómo tomar fotos de los edificios más altos del mundo. ¿Sí? Y le voy a mandar mis fabulosas fotos a mi mami. ¡Adiós, Bodo! ¡Au revoir, niños! ¡Oh! ¡Es de mi bebé, Bodo Bardomo! ¡Oh! ¡La Torre Eiffel! ¡Notre Dame! ¡Ah! ¡Oh, qué maravillosas fotos! ¡Ay, es como si estuviera en París! ¡Me encanta! ¡Así y así! ¡Increíble! ¡Ahora sí, una obra maestra! ¡Ahora sí! ¡C'est magnifique! La Gran Muralla China. ¡Hola, Bodo! ¿A dónde vamos a ir hoy? ¡Hola, niños! No iremos a ningún lado. Construiré nuestra propia atracción turística para que la gente de todas partes venga a nosotros. ¡Wow! He decidido construir la Gran Muralla China. Y la voy a hacer aquí. Pero, Bodo, la Gran Muralla China ya existe. En China, mira. ¿Llaman a eso una gran muralla? Sí, Bodo. Esa es la Gran Muralla China. Esta enorme fortaleza fue construida por los chinos en la antigüedad para proteger al país de sus enemigos. ¿A quién le importa lo que construyeron? ¡Consulten la fecha! Yo pensé la mía mucho antes que ellos. ¿La suya? ¡Es una copia! No, esta es más antigua. ¡La mía es más antigua! ¡No, la de ellos! ¡Qué va! Mi abuelo fue el primero en tener esta idea. Bodo, la Gran Muralla China ya tiene más de 2.000 años.
Cuando comenzó la construcción de la Gran Muralla, no solo no había nacido tu abuelo, sino que ni siquiera tu tatarabuelo había nacido todavía. Esta muralla es más antigua que mi tatarabuelo. ¿Ya estás contenta? Como sea. Pero si esta muralla es tan vieja, dale una barba gris. Es lo menos que puedes hacer. De nada. Y aunque tu muralla sea más antigua, la mía será más grande, de 17 metros. Bodo, la muralla china tiene 9.000 kilómetros. Y con todas sus bifurcaciones, tiene 21.000 kilómetros. Es la estructura más larga del mundo. Eso no puede ser. Iré a medirla yo mismo. 1, 8, 37, 14. Bodo, necesitas al menos 6 meses para recorrer la muralla. ¿Por qué crees que he traído mi bicicleta? Llevará al menos 1 mes y medio en la bicicleta. ¿Construiré 2 de estas murallas en 1 mes y medio o no soy Bodo? Bodo, un hombre no puede construir una muralla tan larga y alta en toda una vida. ¡Ah! ¡Los morfos pueden ayudarme! ¡Comencemos! Tomó cientos de años construir la Gran Muralla y millones de personas participaron en su construcción. Está bien, niños. Dejen ya de tratar de convencerme. Está claro que no construiré la Gran Muralla China después de todo. ¿Y por qué tendría que hacerlo? Ahí está ya. Es enorme. Es grandiosa. Y decenas de millones de visitantes vienen a verla todos los años. Así es, Bodo. En lugar de eso, hoy y por los siglos de los siglos, el hito más grande que jamás haya construido en mi vida es... ¡Damas y caballeros, las pirámides! Ahí las tienen. Las primeras pirámides egipcias que el mundo ha visto, hechas por mí. Las pirámides de Egipto ya existen. Lo sé, pero no lo digan, niños, o espantarán a los turistas.